Hey guys, good night everybody. ¿Cómo están? Hi teacher. Hi teacher. Fine. Okay, very good. ¿Qué cuentan? Not much. No mucho. Not much. ¿Sí? No. Bien. No. ¿Cómo ha estado tu día? How's your day? Fine. 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 Solo fine. 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 Good. Excellent. 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 Okay. Ocupado. Busy. How is it in English? Ocupado? Busy. Do you know how you write it? Busy. ¿Cómo lo escribes? Yeah? ¿Sabes cómo escribirlo? No? No. Okay. B as in Bravo. U for umbrella. S for Sam. And Y for Joe. See? Busy. Busy. Ocupado. I've been busy, teacher. Estado ocupada todo el día. The whole day. Oh my God. Me acuerdo de esa canción. Parece como que estuviéramos Morticia Adams. All right. Very good. Excellent. Okay. Tenemos a Alba Paredes. Tenemos a Gladys Heidi. Fátima. Glorita. Beatriz Ramirez. Elsa Natalia Aguilar, very good. We have Wilbur Alberto. Hey, Wilbur. Hey, we have Brenda. Hi, teacher. Ana Maria. Hey, Maria Franco. Hey, what is your whole name, Maria Franco? ¿Cuál es tu nombre completo, Maria Franco? Porque solo pareces como Maria Franco. No te escucho. Tienes el micrófono off. María de Los Ángeles. Oh, María de Los Ángeles. Okay. ¿Cómo te gusta que y te como, a, como ahí para entrar solo aparece el primer nombre que hay que poner? Ajá. No, pero me gusta que me digan, Marielos. Marielos, María de Los Ángeles. Oh, yeah, together, right? Junto, María de Los Ángeles. Ok, Marielitos. Ok, very good, excellent. Oh, ya sabemos, ¿eh? Ah, pues te vamos a decir Marielos. Pero ahí nosotros en la clase podemos renombrarnos y poner nuestro nombre. Por ejemplo, yo ahorita te voy a poner Alba Geraldine. Ah, sí, muy bien, por mí. Sí, porque sabes, ¿te acuerdas que hay dos Albitas? Entonces yo para no confundirme. Very good, si no me hago bolas. Very good, excellent. Tenemos ¿a quién más? A Marco Antonio Bolaños. Tenemos a Ingrid Arelli, Andrea Osvaldo, Adriana Pérez, Mr. Dieguito, Rodríguez Wilbur, Cindy, Alexis, Ana María Hernández, Glenda Artiga. Wow, tenemos un montón hoy. Excelente. ¿Cómo van ahorita, chicos? ¿Estamos bien? ¿Sí? Good. Muy bien. Good. Excellent. Marvelous. Maravilloso. Yeah? Yeah. Very good. Excellent. Qué bueno. Me alegra poder verlos, ¿saben? Me encanta verlos todos los días. Para mí es estupendo verlos. Aunque yo sé que tienen unas situaciones Thank complicadas. You. Yes, I know. Mira, por ejemplo, tal vez tienen trabajo que hacer, ¿no? ¿Verdad? O a veces tendrán a algún familiar enfermo o se sienten cansaditos o está haciendo mucho calor, right? That could be. Entonces, pero miren, están acá, están haciendo su esfuercito y eso es sumamente importante. Very good. Por eso me encanta verlos y por eso es que los pongo ahí en el grupo para que se vean y digan, yeah, ahí estuve yo. Dicen, ¿verdad? Excelente, chiquillos, muy bien. Ya ay, estamos con ropa de descanso casi. Sí, ¿verdad? Entonces ahorita, no, sí, María Franco, María Losa, ahorita ya está en la maca, está. Bien chévere, ¿verdad? Ah, pues de lo más chévere, sí. De lo más cool, como digo yo, ¿eh? ¡Qué genial! Oye, qué rico es dormir en hamaca, right? It's really good. Es muy rico. Aunque a veces hay personas que no se acostumbran y dicen que le duele la espalda. Pero es costumbre, la verdad. Yo prefiero, si hace mucho calor, te juro que prefiero en hamaca o en el suelo. Sí. Pero, o sabes, yo he probado unas camas que no sé si ustedes alguna vez lo han probado. Tal vez Cirito y María Franco y Albita Geraldina por mi persona, porque ser una, los que tenemos un poquito más de edad, ¿verdad? Conocemos lo que son las camas de tijera, ¿se recuerdan?
¿Sí? Ya casi no salen. No, ya casi no salen, pero fíjense, chicos, que son como de atrás y adelante, tienen como dos X. En lona, ¿verdad? De lona, y tienen dos palitos en forma, ¿cómo te puedes decir? Cruzada. Ajá, exacto, pero paralela. Entonces, encima es como de manta. Y cuando tú la cierras, se pone así, bien chivo, fíjate. Y la verdad que es súper fresco. Sí, es fresca. Al principio yo no sabía, yo pensaba que me iba a caer. Y entonces, lo que hice es que la cama la puse cerquita de la pared. Y pues del otro lado, ¿verdad? Como no había un sofá, puse un par de colchonetas. Y dije, por si me descuarachipo, por lo menos no caigo en suelo, sino que caigo en suavecito. Sí, en serio, créeme. Y yo estaba ahí como me ponía bien en medio, por si, pues como que una vez como pues loquillo para dormir, ¿verdad? Entonces, ay no, pero vea que amanecí en la cama, pero por las dudas me puse en esa sensación que uno se va a caer. ¿Verdad que sí? Ah, pues sí. Ya pensaba que solo era yo, pero no. Excelente, muy bien, chicos. Así que, pero sabes, esa es mi cama favorita. O si no, la hamaca me encanta. Es súper, súper rico. A donde quiera que voy, yo mi hamaquita, porque es que es necesario. O si tú no tienes dónde, o si no hay camas, pues te cuelgas una hamaca y ahí es tu cama y ahí vas, ¿verdad? Es súper, súper rico. Bueno, eso exactly. Es que cuando vivo, exactly, dice Mariela. Cuando veo ahí a Marielita, digo, oh, qué rico. Me encanta. Y más si está lloviendo, es magnífico, ¿right? Excellent, very good. Vea que ahí está Alba Portal. ¿Viste, Albita? Paredes, cabal. Ella solo se puso Albita Portal. Entonces estamos bien, pero ya sé quién es. Muy bien. Tenemos a Dennis Liu. Tenemos a varios aquí. Ay, ya está Steffi aquí con nosotros. ¿Ve? Excelente. Muy bien. Oh, miren, aquí tengo otro estudiante, pero es un estudiante de cuatro patas. Ah, oh, sí, él habla inglés, ¿sabe? Y habla también francés. Se llama Chestnut. Y siempre se viene aquí conmigo. Solo que tiene un año o tres meses, pero es más grande que el papá. El papá es un schnauzer y él es un bichon maltés. Ese Chestnut es terrible, no me deja en paz. Muy bien, siempre hasta trabaja conmigo, fíjate. Y bien lindo. Tal vez algún día se los presento, ¿verdad, Chasnos? Ay, qué lindo. Más que le acaban de recortar el pelo, se ve guapísimo. Muy bien. All righty, chiquillos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Hemos practicado un poco lo que hemos visto en clases? ¿Cómo vamos, sí? Pronunciation y Fátima dicen, más o menos, right? ¿Cómo sí, cómo sea? Sí, más o menos. More or less, más o menos. So. Más o menos, ¿sí? Hay diferentes maneras de decir lo mismo. So, more or less, poquito, o ahí, más o menos por ahí, kind of. Es diferentes formas, pero ahí vamos a verlas, ¿ve? Vamos a aprender nuevas. Very good. Ok. Hey, quiero ver, ¿se acuerdan que yo les dije que todos los días yo les iba a preguntar algo? Ok. So, what's the question? What day is today? Who can give me the answer? What date is today? Stephanie Jamilet Bautista. What date is today? And she said, I knew it. Ya sabía que iba a ser yo. What date is today, girl? Ay, ay, ay. What date is today, girl? No le soplen, No le soplen. Wednesday, Wednesday. Wednesday. Ajá. 19 o 19th. 19th. Ajá. And the year, y el añito. 2020. Vimos dos maneras de decirlo. Ajá. 20. ¿Y en la otra parte? 21. Very good. Hoy no me dudes nada, ¿eh? Hoy dímelo así de un solo. Tú puedes. Wednesday, 19. Pero ¿y el mes? May. Ah, muy bien. Otra vez. Rebobinamos el cassette. Démosle, pues. What day is today?
Wednesday, May. Very good. Ya viste que lo dijiste. Excellent. Good job, girl. Very good. Hoy vamos a ver a alguien dedocráticamente que me lo escriba, porque se acuerdan que estamos practicando también la escritura. Ah, no crean. Ay, no. Dice. Bueno, Brenda, Zuley Osorio. She was like, me. Ah. Dice, oh, Brendita, casi te da un paro. Ok, ¿qué te parece, Brendita, si me escribes la fecha en el chat? ¿Te parece? Démosle, pues tú puedes. A ver, tú puedes, Brendita. Vamos a ver allí. Tómate tu tiempo. Solo que no toda la clase, ¿verdad? Pero tómate tu tiempo. El trabajo de mi esposo siempre me pasó que esto no es nada, amiga. Sí, Irito, tienes mucha bulla. Ah, ok. Va, déjalo ahí, estamos bien. Va. Chicos, ¿qué parece lo que acaba de escribir Brendita? Brendita hizo un buen esfuerzo. ¿Es it okay? No. Casi, Brendita. Casi, casi, casi. Ellos dicen que no. Ajá. ¿Qué es lo que no está bien allí? O sea, no es que no esté bien escrito, sino el orden. El mes va antes del ordinal. Muy bien. Oye, Brendita, el mes va antes del ordinal. ¿Qué te parece si entonces lo vuelves a escribir? Dale, pues tú puedes. You can do it. Mira que Gladys te ayudó, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Ay, sí. Hector, buenas noches. Woo-hoo. Hello, 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 good night. Good night, sir. I had problems with the cell phone, but now I'm here. Yes, and I'm so happy to see you. Thanks. Wednesday, May 18th. Hey, very good. Good job, girl. Muy buen trabajo, chica. Excelente. Woohoo. ¿Ya ves? Yeah, very good. Ven. Practice makes perfection, como digo yo. La práctica hace la perfección, ¿sí? Por eso es que practicamos el speaking y el writing. Porque no es lo mismo, ¿eh? Nada más para hacer lo mismo. Entonces, es importante trabajar los dos skills. Y aunque ya lo hemos visto, pero si lo escribimos constantemente, te apuesto que no se te va a olvidar ni los meses, ni el año, ni los ordinales, ni mucho menos los días de la semana. Muy bien. Excelente, Brendita. Te felicito. Good job. Very good. Ajá. ¿Qué más estábamos viendo? ¿Se recuerdan? Que las fechas son importantes porque vamos a hablar acerca de cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Por ejemplo, estábamos hablando, enfatizábamos mucho una fecha específica que es la fecha del nacimiento de la persona. Y para hablar de los planes que vamos a hacer a futuro, pero de un futuro inmediato. ¿Se recuerdan cuál era el verbo que estábamos ocupando? ¿O el tiempo? Going to. Be going to. Be going to. Be going to. Very good. Exacto. Be going to. Mm-hmm. Muy bien. ¿Y cuál es el? Para hacer una pregunta, por ejemplo. ¿Dónde, como dicen be going to, ¿verdad? Entonces quiere decir que estamos usando el verbo to be. Para hacer una pregunta, ¿el verbo to be va antes del sujeto o después del going to? Pregunta. Before. Antes del sujeto. Antes del sujeto. Muy bien, Karina. Mm-hmm. Cirito, ¿me das un ejemplo de una pregunta? Cualquiera que are sea. Are you going to go to the stadium? Very good. Are you going to go to the stadium? Muy bien. Es una, ¿qué clase de pregunta dijimos que eran esas? ¿Recuerden? Cerradas. Ajá. ¿Ah, no? Sí, se podría decir. Exacto. Ay, miren, Alexis. Very good. Oye, le estás ayudando, Cirito. Very good. Exactly. Just no question. Sí. Preguntas de sí o no. Por lo tanto, chicos, la intonation va para arriba o para abajo. Para arriba. The intonation goes up. Exactly. Very good. Entonces sería, are you going to go to the stadium? ¿Ves? Un poquito elevadita. Muy bien. Entonces, como son preguntas de just no, me tienes que decir, si te estoy preguntando si vas a ir al estadio, ¿verdad?
me van a decir sí o no. ¿Cómo responderías si sí vas a ir? ¿Cómo lo responderías, Alexis? Yes, I am going to... Yes, I am. Go. Punto, punto, punto. Ah. No te me emociones, sí, después me vas a dar toda la demás plática, ¿verdad? Pero sexo. Muy bien, yes, I am. Punto. Porque acuérdate que es la respuesta directa a mi pregunta. Muy bien. Ahora bien, si yo no voy a ir, o en el caso que tú no vayas a ir, ¿cómo contestarías? No, no, I am not. Very good. Exacto. O su forma contractada, no, I'm not. Not. Very good. Hoy sí. Ok, perfecto. Ya Alexis contestó la pregunta de Cirito. Pero ustedes van a usar el be going through, right? Entonces me tienen que dar como una explicacioncita extra de si van a ir y qué van a hacer. O a qué hora van a ir, no sé. Y, o si no van a ir. ¿Por qué no van a ir? ¿Y si se van a quedar en su casa o qué? Entonces, si tú dices, yes, I am, punto, ¿qué más me vas a decir por si tú quieres usar el be going to? Acuérdate que la pregunta es si vas a ir al estadio. A ver, Dieguito. Ay, ya sabía yo, teacher. Uh-huh. Ajá, Dieguito. Repita la pregunta. ¿Cuál es la pregunta, Cirito? Are you going to... go to the stadium. To go to the stadium? Yes, I go to the stadium. Yes, I am. Punto. Oh, I? Yes, I am. I go to the stadium. I go or I'm going? I'm going to the stadium. Ajá, pero decirme algo más. I'm going to go with my friends, por ejemplo. I'm going to go with my family. Ah, vaya, chivísimo, excelente. Vaya, y hoy tú mismo me vas a responderla, no. Ahí está, teacher. Sí. Yes, very good. ¿Y si tú dices no? No, I'm not. Ajá. Y como entonces no, ¿qué vas a hacer entonces, pues? I go swimming. I go or I'm going to. I'm going to swimming. No, I'm going to swim. To swim. Ajá. I'm going to swim. In the afternoon. In the afternoon, very good, excellent. ¿Viste? Muy bien. ¿Por qué te enfatizo? Porque te acuerdas que cuando dices el going to, después utilizas un verbo principal, pero ese verbo principal no está conjugado, es en infinitivo y en presente. Está go, simple. Exactly. Go, stay, swim, play, etc. ¿Sí? Muy bien, te felicito. Ufale, aquí huele quemado, ¿eh? Están quemando las neuronas, which is really good. Excellent. Muy bien. Perfecto. Ahora bien, ¿se recuerdan que estábamos escuchando ayer el listening de una conversation y que ustedes bien chévere, dedocráticamente, por no decir que la teacher los eligió, estaban así participando bien cabal ustedes ayer en las role plays, ¿se recuerdan? Muy bien. Pero ¿se recuerdan que ayer vimos que aunque sabíamos que estaba going to, pero cuando lo pronunciaban, ¿verdad que lo pronunciaban diferente? ¿Se recuerdan cómo más o menos? Gonna. Gonna, yeah. Como le encanta a Carlitos, ¿verdad? A Carlitos Antonio. Very good, gonna. Very good. Entonces, eso vamos a aprender. A medida, vamos a volver a escuchar el audio, pero también... pero no lo vamos a escuchar todo, sino que es más que todo vamos a escuchar las preguntas. Y quiero, chicos, que presten atención a cómo lo dicen, porque lo vamos a practicar y después vamos a preguntarnos entre todos qué vamos a hacer el fin de semana usando eso y tratando en la medida de lo posible de sonar casi igual. Que no se nos escuche el going to, sino que going to, right? Ok, ¿me entienden? Para empezar a sonar un poquito más nativo. Eso es poco a poco, no se preocupen. Va, entonces, ¿estamos listos? Yep. Ok, cool. Vamos a ver entonces. Ok, ahorita, acuérdense que esta teacher buena onda va a hacer 3 veces el listening, ¿ok? Pero ya, a partir de la otra semana, olvídense, ya van 2. Así que aprovechen esa semana. Very good. Ok, déjenme ver por aquí. Uh-huh. Vamos a compartir mi pantallita. Excelente. There you go. La primera semana, teacher.
como anonada, nada, Salvita. Déjame consultarlo con la almohada este fin de semana, ¿eh? Very good. Okay, ahorita vamos. Page 73, exercise 4, pronunciation. Reduction of going to. Part A. Listen and practice. Notice the reduction of going to gonna. Are you gonna have a party? No, I'm gonna meet a friend. Are you gonna go to a restaurant? Yes, we're gonna go to Nick's Cafe. Ajá. Pregunta. No es fácil, ¿verdad? No. Pero ¿verdad que ahorita tuvieron que usar como su imaginación? Use your imagination, right? Muy bien. ¿Por qué? Porque acuérdense que estamos ahorita desarrollando el oído. La segunda, chiquillos, la segunda va a ser siempre listening. Y hasta la tercera voy a compartir con ustedes las preguntas para que la tercera vez ustedes la vean y la escuchen. ¿Por qué? Porque su oídito ya va a estar más acostumbrado. Vamos a la segunda otra vez. Espera, vamos a ver. A la segunda vez escuchamos otra vez la pronunciation. Page 73, exercise 4, pronunciation. Reduction of going to. Part A. Listen and practice. Notice the reduction of going to gonna. Are you gonna have a party? No. I'm gonna meet a friend. Are you gonna go to a restaurant? Yes, we're gonna go to Nick's Cafe. Okay, más un poquito mejor, ¿verdad? Que la primera vez. Very good. Okay, entonces ahorita déjeme compartirlas. Y prácticamente son dos preguntas con su respuesta. Primero, chiquillos, quiero que se puntualicen o que piensen en cómo la persona pregunta y después cómo la persona responde a dicha pregunta. ¿Puede ponerlo una vez más? Ah, no, sí, de que lo voy a poner, lo voy a poner. Pero esta vez lo que voy a hacer precisamente es compartirlo con ustedes por WhatsApp, ¿sí? Para que ustedes tengan las preguntas. Y hagamos dos cosas. ¿Se acuerdan que ayer practicamos para desarrollar dos skills? El reading y el listening. ¿Se recuerdan? Yes. Entonces vamos a hacer precisamente lo mismo. Ahí está. Perfecto. Entonces, porque primero tenemos que, ya con la tercera vez que ustedes escuchen, ya verán que lo van a entender un cachistillo mejor. There you go. Bye. Aquí va la pregunta. ¿La tienen ya? ¿Verdad que sí? ¿Ya? Ok. Haga más grande la imagen, ¿sí? Vale. Esas son las preguntas. Entonces, ya que la tienen allí, me dicen si todos están ready y volvemos a poner el audio. ¿Right? ¿Ya? Yeah? ¿Is everybody ready? ¿Todo el mundo está listo? ¿Ya? Yeah? Cool. Yes, yes. Perfecto. There you go. Yes. Yeah. That's the spirit. Yeah. Muy bien. Entonces, volvemos otra vez. Page 73, exercise 4, pronunciation. Reduction of going to. Part A. Listen and practice. Notice the reduction of going to gonna. Are you gonna have a party? No, I'm gonna meet a friend. Are you gonna go to a restaurant? Yes, we're gonna go to Nick's Cafe. Very good. Okay, ¿qué tal? ¿Vamos bien, verdad? ¿Sí? ¿Yeah? Okay, cool. Yes. Okay, bueno, practiquemos. Ay, teacher. Sí. Acuérdense que la práctica hace al maestro. Practice makes perfection. Okay. Vamos a ver. Alguien va a hacer A y B, A y B. ¿Sí? La primera mini diálogo y después el segundo es el segundo mini diálogo. Vamos a ver. Carlitos Antonio González, you're going to be B, vas a ser el B, ¿sí?
Y Albita Geraldina Paredes, vas a ser la A del mini diálogo número uno. A ver, ¿cómo le sale? Respiren profundo, profundo. And there you go. Dígame cuando estamos listos. ¿Estamos ready? Are we ready? Yeah, are we ready? Yeah. Démosle pues. Ajá. Albita, tú empiezas. Okay. Are you gonna to have a party? No, I'm gonna go out with a friend. I'm gonna go out with your friend. No, ahí no dice I'm gonna meet a friend, dice allí. I'm gonna go out. Ah, no. Ahí dice I'm gonna meet. ¿En la que les mandé, en el chiquitito? ¿Que les mandé? Ah, ya te están inventando. Wait. O por ejemplo, cuando uno va muy, muy rápido, le dicen que, como se dice en buen salvadoreño, espérate, al suave, detente un poquito. Uno, tenemos una expresión en inglés que se dice hold your horses. Literalmente significa para los caballos, ¿no? Para los caballos. Pero cuando uno dice hold your horses, es que vas muy deprisa y, oye, tranquilo, despacito, al suave, ¿sí? Eso significa. O ya saben una nueva expresión, hold your horses. Hoy sí, Carlitos. Yes, one more time. Yeah, one more. Hey, solo una cosa, chicos. Si ustedes dicen gonna, acuérdense que no van a pronunciar el tú, ¿sí? Eso es bien importante. Ni en la pregunta, ni en la respuesta. Va, démosle pues. Mini scenario number one, action. Ok. Perdón. ¿Dime? Perdón. Sí. No se pronuncia el tú, pero sí se escribe. Exacto. Okay. Uh-huh. Ahorita estamos practicando, Marielos, cómo sonarías un poquitito más como nativo, aunque lo escribas así, pero lo pronuncias de una manera diferente. Okay. Sí. Okay. La escritura siempre va a ser igual. Solo la pronunciación va a variar un poquitito. Ya te va a tocar a ti, no te preocupes. Ya me voy. Just kidding. Muy bien. Bueno, démosle, Albita. ¿Para qué pregunté eso? Exactly. Bien. Are you gonna have a party? No, I'm gonna meet a friend. Sí, eso me gustó. Me gustó el speed, Antonio. Vamos a ver, Albita, otra vez. Are you gonna have a party? Are you gonna have a party? Are you going to have a party? Otra vez. Are you going to have a party? 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 Gonna. Are you going to have a party? Are you going to have a party? Ajá. Pero así como que estuvieras bailando. Are you going to have a party? Are you going to have a party? Ya ves, que sí te funcionó. Muy bien, excelente. Very good. Tú puedes decir party. O party, right? Party. Pero si tú dices party, está bien. So, otra vez. Are you gonna have a party? Dile otra vez. Are you gonna have a party? Excellent. Okay, answer please, Carlitos. No, I'm gonna meet a friend. Hey, very good. ¿Ya ven? Very good job, guys. Excellent. Okay, vamos con la segunda participants, right? Marielo de Los Ángeles, que yo le dije que iba a participar, que tiene ganas de participar. She's like, yeah. Okay, va a ser el mini diálogo número dos, Marielitos. Y okay. Cirito va a ser el B. Y María okay. De Los Ángeles va a ser el A. Démosle, María, tú puedes. Are you gonna go to a restaurant? Very good. Yes, we're gonna go to the next cafe. Ah, no, ya me metiste el da otra vez. Némosle otra vez. Are you gonna go to a restaurant? Yes, we're gonna go to next cafe. Okay, next cafe or next cafe? I don't know. ¿Cómo no sé? Y dice Nix, como que no sabes. Okay. Just kidding. Okay. Es que sabes por qué te pregunto, porque soy yo como Nix. Y tiene que ser Nix. Yes. Démosle pues. Tú puedes otra vez. Okay. Otra vez, Mariel. Démosle. Are you gonna go to a restaurant? Yes, we're gonna go to Nix Cafe. No, se te fue. Te faltó la S. Nix Cafe.
El okay. café de Nick. Again, otra again. Vez, démosle, pues. Again. Por la culpa de Cirito, vamos a pasar hasta las 9. No, mentira. Démosle. Démosle, pues. Are you going to a restaurant? Yes, we're going to go to Nick's Cafe. Very good. Woo-hoo! Yeah, you rock, my man. Excelente. You see? Ya ves que te dije que pues, sí puedes. Sí, lo que pasa es que... Yeah. Cuesta un poquito, ¿verdad? Sobre todo con, que como zzz, decirlo de un solo, no hay problema. Pero Nick's Café, ese sería el café de Nick, ¿sí? Y miren, chicos, que aquí la palabra café, porque mucha gente me dice, mire, ¿por qué está con tilde y todo eso, verdad? Es que no estamos hablando del café, de tomar. De la bebida. Ajá, porque eso es coffee, right? El café, estamos hablando de un como un pequeño lugar para comer algo, ¿verdad? Por ejemplo, ajá, como por ejemplo el Rosario, lo que conocemos así como el Rosario acá, o como conocemos como el otro, como el Bambán, no sé, la Tecleña, exacto. Como un pequeño lugar donde tú te puedes ir a tomar un café. Ah, perdona, Wilber. ¿Qué? El café, café Don Pedro. Ajá, exacto, exacto. Oh. Solo que un poquitito más chiquito. Exacto, muy bien. Porque el café de Don Pedro, podríamos decir, Wilbur, que es como un bistro. Es como un bistro café. Oh. Ajá. Okay. Porque el café es más como más chiquito. Más como lugar donde vende un montón de pan y te vas a tomar una tacita de café. Ya el bistro café sería como el café de Don Pedro. Porque es como, no es un restaurante grande. Tampoco es un restaurante pequeño, pero tú puedes encontrar, aparte de café, comida casera, ¿no? Comida hecha en casa, comida familiar. Eso como es lo que llamamos cafetería. No, cafetería viene siendo así, como el café que estamos viendo acá. Uh-huh. Ajá. Pero un bistro café ya es como un restaurante familiar, donde puedes comer comida casera, comida que tú puedes encontrar en casa, que haces en casa, por ejemplo. Okay. Comida de mamá, ¿sí? Comida de mamá. Eso es un bistro. Si vieron Ratatouille, ¿se acuerdan que se decía bistro? ¿Sí? Es porque precisamente es un restaurante, pero pequeño. Esa es la diferencia de un bistro. ¿Cómo se escribe? Bistro, ok, ya te lo digo. Ah, ¿cómo se escucha, Marielos? Díjame, bistro, ok. Así como se escucha, bistro. Es un bistro café. Ya sería un cafecito, así como dijo Wilber, café de Don Pedro. Pero si tú dices un Nick's Café, esa sí es una cafetería, como dice Marielito. Llámese el Rosario, llámese la Tecleña, etc. Sí, más o menos en ese estilo es. Muy bien, te felicito. Very good, guys. Excellent. Another victim, sorry, another participants. Glorita y Alexis, ¿qué les parece? Muy bien, ¿verdad? Gracias, excelente. ¿Qué les parece si vamos al diálogo número uno? Glorita, tú vas a hacer la A y Alexis va a hacer el B. Démosle pues. You can do it. ¿Me escucho? Sí. Sí, por supuesto que sí. Are you gonna have a party? No, I'm gonna meet a friend. Very good, excellent. Wow, hoy sí están, como yo digo yo, you're rocking. Excellent, very good. Hoy vamos, Héctor José, ¿quieres hacer tú la B del diálogo número 2? Y mi querida Alba Dir Portal Díaz, ¿puedes hacer la A del diálogo número 2? No, primero empieza Albita. Ok. Ajá. Albita Díaz. Uh-huh. Are you gonna go to a restaurant? Mm-hmm. Yes, we are gonna go to Nick's Cafe. Very good. Oye, y tiene voz de radio este chico, right? You have a radio voice. Yes, we're going to. Oh my goodness. Like, ooh. Okay, that's a romantic. Excellent. Very good job. Okay, another big team, the last ones. Ingrid. ¿Quieres tú hacer el diálogo número uno, la letra A, y el señor Antonio Bolaños sería el B? Ready. Okay, ready. Démosle. Are you gonna have a party?
No, I am gonna meet a friend. Ahí casi te ahorco, pero estamos bien, very good. Pero de Amardito, I am gonna. No, I am gonna. Ay, ahí está, cabal, ya ves. Es que este oído de tísico no es por gusto. Muy bien. Oh, démosle otra vez, pues, démosle. Ustedes pueden. Are you gonna have a party? Mm-hmm. No, I'm gonna meet a friend. Yay, very good. Ya ves que sí pueden. Yo sabía que podían. Por eso, you broke my heart. Excellent job. Very good. Okay, dialogue number two. A ver. Beatriz, tú vas a hacer el A. Ahí dice, hasta la sonrisa colgada te enseña. Muy bien. Very good. ¿Y quién va a hacer el B? Wilber. Very good. ¿Te animas? Okay, cool. Entonces, démosle, Bea. Tú puedes. Okay. Are you gonna go a restaurant? Yes, we're gonna go to Nick's Coffee. Nick's Coffee. Oh, ya ves. Café. No, ahí me vas a tener que volver a decirlo. ¡Qué barbaridad! Muy bien. Beatriz, pero acuérdate, are you gonna go to a restaurant? ¿Sí recuerdas? El to a se te olvidó al final, pero démosle otra vez. Tú puedes. Ok. Next. Are you gonna go to a restaurant? Very good. Yes. We're gonna go Nick's Café. Te faltó el tú otra vez. Démosle. Ay, teacher, démosle. Otra vez, Bea. Are you gonna go to a restaurant? Yes, yes, we're gonna go to Nick's Café. Very good. Hoy sí, viste. Hoy hagámoslo de manera diferente, Wilber. Hoy quiero que me lo digas así, bien al suave, tranquilo, fluido. Démosle otra vez. Vuelve a preguntar, Bea, por favor. Okay. Are you gonna go to a restaurant? Yes, we're gonna go to Nick's Café. Fantastic. Solo, mira, solo un poquito, un pelín, como dicen en España, un pelín. No quiero que me hagas pausa donde dice Nick's Café, sino que de un solo, Nick's Café. ¿Te parece? Démosle Nick's otra vez. Okay. Démosle. Are you gonna go to a restaurant? Yes, we're gonna go to Nick's Café. Very good. Yuppie, excellent. Give me top five, my man. Excellent. Dame cinco. Muy bien. Los felicito a los dos. Thank you, si pueden. Ajá. Okay, thank you, too. You broke my heart. Excellent job. Very good. ¿Qué tal vamos? Muy bien. Ahora vamos a hacer algo entre todos. Pero, a ver. Vamos a hacer algo entre todos. Vamos a empezar con... Vamos a preguntarnos si vamos a hacer algo el fin de semana. ¿Te parece? A ver, no es que seamos... ¿Verdad? No es eso. En inglés se dice nazi. Nazi es cuando uno es medio meque. ¿Nazi? No, pero no somos nazi. Sino que queremos practicar un poco lo que hemos visto en clase. Vamos a ver. Yo le voy a preguntar a alguien. Esa persona me va a responder. Y después esa persona va... va a formular la pregunta. Acuérdense que estamos are you, ¿sí? Are you. Ahorita vamos con are you. Y va a preguntarle a alguien más de la clase. Muy bien, vamos a ver. Alejandra, are you going to go to the beach on Sunday? No, I'm not. Uh-huh. I'm going to... You're gonna read a book. Okay, very good. Hoy te toca a ti. Lanza una pregunta a cualquiera. Lanza la pregunta y después dices quién quiere que te conteste. Primero haz la pregunta. Okay. Are you going to? Going to or you gonna? Are you gonna? Puedes decir gonna también. Are you gonna cook a pizza on Saturday, Beatriz? Beatriz? Yes. Yes, ¿qué? I'm gonna eat pizza on Saturday. Very good. Okay, now Beatriz, ask a question y después de que formules la pregunta, di quién quiere que te la conteste. Okay.
Are you go have a party this weekend, Carlos Antonio? I knew it. No, I not. Uh-huh. I gonna work. Oh, you're gonna work. Oh, I'm sorry for you, ma'am. Lucky you, right? Okay. Okay, ask a question, please, and then pick somebody else. Are you gonna go to the gym this weekend, Alba? Alba. Which one? We have two Albas. Alba Geraldina, me parece. Ah, okay. Alba Paredes. Okay, yes. Good. No se te escucha, Luita. Tienes off el micrófono. Yes, I am. Mm-hmm. Yes. Yes, I am. Yes, I am. I need. You're gonna? Excuse me. I gonna anything this weekend. No, él te pregunta que si vas a ir al gimnasio. Ajá, entonces, ¿qué vas a responder? I go de, pero el gimnasio, ¿cómo lo pronuncia? Gym. Gym. Go to gym. Ajá, ajá, very good. Podría decir, yes, I'm gonna go to the gym with my husband, por ejemplo, ¿verdad? Okay. Sí, si quieres decir si vas a ir o si no, solamente así. Pero estamos bien, te felicito. Hoy tú haz una pregunta. Ok. Are you going to? Para Ciro. Para Ciro. Uh-huh. Yes. Are you gonna a party do for you? Are you gonna have a party? Uh-huh, no, I'm not. No, I'm not. I'm gonna visit my mother. No, I'm gonna visit. Weekend. I'm gonna visit. Okay. But see, this is going no, to. I no. see. Pero si es gonna, no pronuncias el tú. I try again. Yes. Démole. No, I'm not. I gonna go to visit my mother. No, I'm gonna visit my mama. I gonna visit my mother. Very good. Excellent. Very good. Very good, Cirito. Now is your turn. Ask a question. Y después dice quién quieres que te responda. Are you gonna do anything this Friday? Ajá. ¿A quién quieres saber? Una chica, por supuesto. Uh-huh. ¿A quién quieres que te responda? Stella. El Stella. Where is Stella? Yeah. O Elsa. ¿Quién quieres? Elsa. Elsa. Okay, Elsa. Elsa. Hi, Elcita. She's married. Sorry, Zerito. I'm just kidding. No, I'm not. Mm-hmm. I'm gonna have to work. Ah, you're gonna have to work. Ay, la misma excusa que Carlitos. Sorry. Sorry. I'm busy. Gonna have to work. Miren, eso es bueno cuando alguien le quiere preguntar y no quiere hacer una excusa, ¿verdad? Making excuses. Uh-huh. Uh-huh, para resultar difícil. Very good. Excellent, Elcita. Now you ask a question. Bueno, formula una question y después pide quién quieres que te responda. Are you gonna party this weekend? Are you gonna have a party? Are you gonna have a party this weekend? Ajá. ¿Quién quiere saber usted? A ver. Está Dieguito, está Héctor. Carlos. ¿Cuál Carlos?
Carlos Antonio. No, a ese mucho le preguntan. Y ya respondió. Diego. Ah, Dieguito, very good. Dieguito, it's your turn. No, I'm going to party with my family. Ah, entonces sí vas a hacer una party. Sí vas a tener ¿y party. ¿Qué dijo ella? Ay, ¿qué dijo ella? Ay, 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 ay. Ok, ask the question one more time, Elsita. Ok, are you gonna have a party this weekend, Diego? Sí, vas a tener una fiesta. Ah, yes. I am. Yes, I am. Ajá, ¿y después? I'm gonna party with my family. Very good. I'm gonna have a party with my family. Ay, a ver, que si ya se estaba zafando el Dieguito, nada que ver. Muy bien. Very good. Excellent. Dieguito, hoy te toca a ti. Formula una pregunta. Are you going to have a class this Saturday? Alejandra. Are you gonna have class? Are you gonna have class? Class. Alejandra. A ver, Ale. Yes, I am. Yes, I am. Continue. I'm gonna to have a class. I'm gonna have a class. Accounting. Okay, very good. Excelente. Pero como Alejandra ya formuló la pregunta, va a tener que ser alguien más. Y Alexis, ¿puedes formular una pregunta? Y después me dices quién quiere que te la conteste. Are you gonna go to the stadium? A ver, ¿quién quieres? Weekend? ¿Quién te responde? Gloria. Gloria. Glorita. Ay, qué linda la Glorita. No, I'm not. I'm gonna visit the museum. Ay, miren, ya ven. Ella es muy culta. Le gustan los deportes, pero she's gonna visit the museum. Museum, miren, very good. ¿Se acuerdan cómo hace una avispita? Sí, museum. Very good, excellent, very good. Se podría decir que ahorita estamos preguntando algo fácil, ¿ve? Are you? Pero cuando ya usamos is she, is he, ahí sí tienen que prestar más atención porque tienen que decir lo que la otra persona acaba de decir. Por ejemplo, a ver quién me ayuda. José, Héctor José. ¿Is Glorita going to the stadium this weekend? No, she's not. Ajá. She's not gonna go to the stadium this weekend. Ajá, ¿y qué va a hacer? She's gonna visit the museum. Very good, ya ven. Ya ven que es el radio voice, Dios mío. Excellent. Vamos, exactly. Hoy pregúntale, quiero ver. Albita Portal Díaz, no se me. Albita ya casi le da un paro fulminante ahorita Paredes, pero no me preocupe, ahorita vamos con Albita Díaz. Pregúntele, José, Albita Díaz, ¿qué es lo que va a hacer mi querido Dieguito este fin de semana? Pregúntele. Alba, what is gonna do? No, porque ahorita estamos is, acuérdate, que él is going. Is he? Exactly, muy bien, Sirito, is he? Ajá, José. I don't understand. ¿Te acuerdas que lo mismo que tú me respondiste? Yo te dije, is Glorita going to visit going to the stadium this weekend? Tú me dijiste, no. She's gonna go to the museum, ¿verdad? Entonces tú le quieres que preguntar a Albita. Albita, is Diego going to the beach, por ejemplo, ¿verdad? Going to the beach on Saturday, un ejemplo. Alba, is Diego gonna have a party this weekend? Ay, eso está fácil. ¿Te acuerdas lo que dijo Dieguito? Yes or no? ¿Te recuerdas? Yes or no? I don't remember. Ay, honestly. I don't remember. Ya ves. Ajá. Pobre Dieguito. Okay. Ajá. ¿Quién me responde? No te preocupes, Albita, no te preocupes. Vamos a ver quién me responde. ¿Quién tiene good memory? Me, teacher. Dele pues, José. He's gonna have a party with
his family. Exactly. Entonces sería, yes, he is, right? Very good. He's gonna have a party. Very good, ¿ya ven? Muy bien, excelente. Ok, chiquillos, hoy vamos a hacer algo. Quiero ponerles algunas imágenes y quiero que ustedes me digan o más o menos vean o adivinen qué creen que esas personas van a hacer de acuerdo a la imagen que van a ver. ¿Les parece? Espérame, pues. Okay, cool. Nos vamos a poner más grandecito. Excelente. ¿Quieren que lo ponga grande, verdad? ¿Es mejor grande? Yes. Vaya, vaya, chicos. Tenemos a Michelle, a Kevin, a Robert y a Jackie. Okay. ¿Qué creen ustedes? What do you think they're gonna do on weekend? ¿Qué creen que van a hacer? ¿Qué va a hacer Michelle, por ejemplo? Michelle is gonna do exercise. She's gonna do exercise. Oh, mira cómo dice ahí la blouse. Or in, to the gym, Shelly, right? Go to the gym. Muy bien. ¿Qué tal, Kevin? What do you think? Adivinen. Solo vean la imagen y adivinen qué creen que van a hacer. He's gonna listen to music. He's gonna listen to music. Very good. ¿Qué tal, Mr. Robert? ¿Qué cara de satisfacción tiene? He's gonna work. Como el Cita y el pobre Carlitos Antonio, right? Oh my God. What about Jackie? What do you think? She's gonna go shopping. Ajá. Vaya. Ustedes ahorita estaban como adivinando, right? Guess. ¿Qué les parece si oímos un audio? Y a ver si le hallaron, si le cacharon o no, ¿les parece? Yeah. Ahorita todavía estamos en el listening. Vean que aquí estamos los diferentes skills. Estamos reading, writing, speaking and listening. Al mismo tiempo todos. Very good. Vamos a ver qué tal les va, a ver si realmente le hicieron o no le hicieron ustedes. ¿Qué ustedes qué dicen? Sí, vea. Yes, dicen. Ajá. Ay, qué egocéntricos, la verdad, ¿eh? Pero vamos a ver, yo creo que sí la hicieron, fíjense. La verdad que sí. Sí, positive verdad. Mind. Positive mind, excellent. Vamos a ver, entonces. Déjeme buscar ahorita mi listening. Ahí está, este es el que yo quiero. Déjeme ver. Ajá. Ok, ahí está. Va, es que quería ver que realmente era el que íbamos a leer, porque si no, imagínense, les pongo otro que no, como que no, ¿verdad? Vamos a ver. Excellent. Ok, guys. Démosle. A ver si le cacharon de verdad. Page 74, Exercise 5, Listening. Evening Plans. Part B. Listen to the interview. What are the people really going to do? Complete the chart. Good evening. I'm Al Rivers with KXQ News Radio. I'm talking with people waiting for the bus tonight. I'm finding out how they're going to spend their evening. What's your name? Michelle. I think you're going to go to the gym tonight. No, not tonight. I'm going to meet a friend. We're going to run together in the park. And what's your name? Kevin. Are you going home now, Kevin? No, not right now. First, I'm going to my friend's house. He has some new video games. Oh, I see. So you're going to play video games this evening? Yeah, I am. Can I ask your name? Sure. My name's Robert. Are you going to do anything interesting tonight? Well, my friend Chris is going to have a party, but I'm going to work at home. I have all my work right here in my briefcase. So you can't go to the party. You're going to work tonight. That's right. And what's your name? I'm Jackie. Do you have any plans for this evening? It's my sister's birthday tomorrow, so I'm going to bake a cake tonight. That's nice of you. Are you going to give her a party? Not really, but she's going to come over for dinner tomorrow night.
Ajá. ¿Le cacharon o no le cacharon? En algunas sí, yes. ¿Verdad? Pero en otras más o menos, right? Como que your guess was right or wrong. Casi igual, casi, ¿verdad? Muy bien. ¿Les quieren escucharlo una vez más? ¿O le damos ahorita a ver? A ver si respondieron. One more time. Ay, vaya, pues. Ok, one more time. One more time. Ooh, all right. Very good. So, allow me just one moment. There you go. Okay. One more time, guys. Page 74, exercise 5, listening. Evening plans. Part B. Listen to the interview. What are the people really going to do? Complete the chart. Good evening. I'm Al Rivers with KXQ News Radio. I'm talking with people waiting for the bus tonight. I'm finding out how they're going to spend their evening. What's your name? Michelle. I think you're going to go to the gym tonight. No, not tonight. I'm going to meet a friend. We're going to run together in the park. And what's your name? Kevin. Are you going home now, Kevin? No, not right now. First, I'm going to my friend's house. He has some new video games. Oh, I see. So you're going to play video games this evening? Yeah, I am. Can I ask your name? Sure. My name's Robert. Are you going to do anything interesting tonight? Well, my friend Chris is going to have a party, but I'm going to work at home. I have all my work right here in my briefcase. So you can't go to the party. You're going to work tonight. That's right. And what's your name? I'm Jackie. Do you have any plans for this evening? It's my sister's birthday tomorrow, so I'm going to bake a cake tonight. That's nice of you. Are you going to give her a party? Not really, but she's going to come over for dinner tomorrow night. Ajá. Okay. Dijeron en el guess que la primera chica iba a hacer ejercicio, right, Michelle? Pero ¿es así? No. No, what is she gonna do? She's gonna run. Exactly, she's gonna run. Exactly, to the park with her friend, right? With a friend, okay. What about Kevin? Aunque estaba supuestamente listening to music. Video games. He's gonna play video games. At a friend's house, right? Okay. What about Robert? Ahí creo que latinaron. Yes. He's gonna work. Aunque tenía un amigo que tiene una fiesta, right? Qué mala onda. ¿Se han fijado que a veces uno quiere una fiesta pero tiene que trabajar? Ya les ha pasado a mí varias veces. Así que ni modo. Very good. Y la última, Jackie. En teoría iba a comprar, pero ¿qué estaba haciendo? She's gonna bake a cake. For who? ¿Para quién? For her sister. Why? For his birthday. Ajá. Pero eso supuestamente creo que era para mañana, ¿verdad? El siguiente día. Pero llevaba más comprados. ¿Qué iba a hacer en la noche? He's gonna prepare a dinner. Exactly. Very good. Muy bien. Excelente. Vaya, ya están teniendo oído de tísico. Lo felicito. Ya sé, no es fácil, ¿verdad? Pero miren, los felicito, muy bien. Ven qué chévere. Bueno, fíjense que vemos cómo practicamos. Ven, todo está girado a lo que estamos viendo. Gonna. Hoy les voy a mandar algo bien interesante. Va a ser como una pequeña encuesta. Pero son como 10 preguntitas de diferentes actividades que uno hace. Pero, ¿qué vamos a hacer ahorita? Porque fíjense que eso lo vamos a ocupar para mañana también. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tiene dos secciones, tal como lo hemos hecho ahorita con el listening. Y yo lo único que yo quiero es que ustedes respondan la primera sección. Pero se lo voy a enseñar para que sepan, porque ustedes creo que están tratando de usar la imaginación y no saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Entonces, es mejor visualización. Muy bien, déjenme enseñarles lo que yo quiero. Vamos a ver. Ok, a ver. Ya les voy a enseñar lo que les estoy hablando yo ahorita. Vamos a hacerlo más grandecito.
Ok, cool. Va, estoy hablando de esto, mire chicos. De esto. Ven aquí, que es como una survey, como digo yo, como una encuesta. Miren, is your partner going to, miren, aquí tengo un montón. Tengo de la 1 a la 10. Ahorita no se ve porque está esta cosita abajo. Pero, ¿qué pasa aquí? Miren, tengo dos columnas, ¿no es cierto? My guesses, es decir, mis, lo que yo adivino que puede ser sí o no. Y después, la respuesta de tu compañero. Entonces, ¿qué quiero, por ejemplo? Si yo digo, have a snack after class, tener como una merienda después de la cena. ¿Tú crees que la persona con quien te va a tocar mañana va a comer hoy una merienda después de la clase? Puedes decir sí o no, ¿verdad? Y así vas a ir respondiendo. Eso ya te lo voy a mandar. ¿Por qué? Solo quiero que llenes la columna que dice my guess. O sea, mis adivinanzas, por decir así, o lo que yo creo. ¿Por qué? Porque para mañana vamos a utilizar eso y vas a llenar la segunda columna. Es decir, lo que tu compañero, con quien te toque, va a responder, ¿sí? Y después, ¿qué te parece? Y después vamos a compartir y ver a cuántas le atinaste, ¿sí? ¿Te parece? Excelente. Ya se las voy a mandar precisamente en este instante. So allow me just a couple of minutes. Ya se los voy a mandar, chiquillos. Ahorita se los mando. Alguien está viendo televisión, creo yo, ¿verdad? Vea, pues, ¿qué es eso? Estar viendo televisión. Pay attention. Ah. Very good. Va, y ahorita se los mando. Me dicen cuando lo reciban, porfa. ¿Ya? ¿Ya lo recibieron? ¿Ya? There you go. ¿Sí? Perfecto. Yeah. Va. Entonces, lo único que quiero es que respondan la primera columna, donde dice my guests. Ya mañana que vas a tocar con cualquier party, que tú no sabes cuál partner va a ser, puede ser un chico o una chica. Entonces, porque va a ser trabajo en pairs, en equipos. Entonces, vamos a ver si le adivinaste o no. ¿Te parece? Vaya, pues perfecto. Bueno, chiquillos, híjole, ya nos pasamos de la hora. ¿Qué les parece? That's good, right? Amazing, diría yo. Ajá. ¿Qué tal? ¿Tienen alguna duda, reclamo de hablar ahora o callar para siempre? ¿No? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien hasta aquí? Dígame. Yo tengo un reclamo. Dígame, ¿cuál reclamo tiene? Una consultita, pues yo quiero ingresar a la plataforma, pero quería consultar si ya está activo o todavía falta que den acceso. ¿Tú puedes ingresar ya? Pero no me permite ingresar, no sé si enviaron un link o algo. Ah, ¿no te permite ingresar a la plataforma? Sí, entro, pero es el módulo 3 todavía. Perdón. ¿Quién fue que dijo eso? Enviaron un correo electrónico y también el WhatsApp personal, los enlaces. Ah, pero sí entro a la plataforma. Entro a la plataforma, pero solo me aparecen los dos módulos que ya crucé. Pero el otro no me... No le aparece. Sí me aparece, pero no me aparece eso. Ah, ¿y ya probó con los links que sus compañeros le acaban de decir? Ah, ¿cómo así? Si no, voy a intentar. ¿Cómo es? Va, inténtelo. Y si aún así, Wilbur, no funciona, nos avisa para poder ayudarle en ese aspecto, ¿le parece? Ok, perfecto, teacher. Thanks. Vaya, ya sabe, para eso estamos, para apoyarnos, porque sí tienen que basar en la plataforma, pero en el caso de Wilbur, como no tiene acceso ahorita, no ha podido seguir, ¿verdad? Pero no importa, ya le vamos a ayudar. Oiga, ¿alguien más que tenga algún reclamo? ¿No? Ok, yo sé que tienen sueñito, ¿verdad? Me tienen la carita. Very good. Bueno, chiquillos, ha sido un gustazo tenerlos. Nuestra tercera clase de esta semana. Muchas gracias por asistir. Me hemos pasado súper bien. Espero que no haya tenido tantas locuras de la teacher, ¿verdad? Bueno, cualquier duda, estamos aquí a la orden para ayudarnos. Y bueno, chicos, les deseo buen provecho si no han comido. Y pues, si ya como Marielos, que ya estaba en pijama y ya en la hamaca, entonces, bueno, dulces sueños, chiquillos. Ok, chao. Hugs and kisses. Bye-bye. Good night. Bye.